Rosendo, gusto. Bueno, por suerte la podés contar y aunque te has fracturado un poco, pero no ha pasado nada, ¿no? No, no, gracias a Dios no. Una caída con suerte, sí. Contame cómo fue. Sí, estaba pintando arriba de todo, tenía el tablón, me refiero, el escalera arriba del tablón. Y bueno, en ese momento mi hermano se va a buscar, me estaba teniendo él a mí, pero en ese se distrae un ratito, ¿cierto? Mejor dicho, se fue a buscar una cosa que necesitaba y que yo confiaba que estaba él ahí, hice un pie más arriba del escalón y se me corrió el andamio, ¿cierto? De abajo y bueno, me vine a pique. Eso fue todo lo que pasó. Nada más que. ¿Qué has tenido, fractura? Sí, una fractura solamente, sí. Después todo bien estoy, gracias a Dios. Bueno, por suerte, hace 2 días que ocurrió. Sí, hace 2 días que ocurrió, sí. Y estoy muy agradecido al hospital que me atendieron todos. Bueno, por suerte que no ha pasado nada, ¿no? ¿Te duele la columna y todo Un eso? poco, no, no. Un poco la cintura nomás. Pero ya seguís trabajando. Sí, gracias a Dios, sí. No, no estabas atado arriba, ¿no? No, no. No estaba atado porque si te atas es peor todavía. Sí, en una cosa de esas que está suelta así que se refala. No podés atarte porque si te atas es el golpe más grande. Sí. ¿No te desmayaste nada de eso? No, no, no perdí la conciencia en ningún momento, nada, estaba todo consciente de lo que me sucedió, hasta que me llevaron todo, así que estuve muy bien. ¿Te han hecho placa en el hospital? Sí. Todo, 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 se me brindó todo lo que necesité. Bueno, Estoy muy agradecido a todos. así que ha sido con suerte. Con suerte. Bueno, Bueno, gracias, Rosendo. igualmente a ustedes, gracias. Chao. Hasta luego.